¡Hey, muñequillos! Ayer dio comienzo el campeonato del mes de julio y el primer top ya está formado por los primeros 17 participantes que han ocupado sus posiciones con los puntos que ganaron. Aunque Art Matt, la bestia de Argentina, fue el jugador que más puntos acumuló durante el directo, las compras en la tienda de Fortnite utilizando nuestro código de creador le dan el top 1 a Chiquitito Mago y el top 2 a The Parka, quedando Art Matt en el top 3. Nicolás, líder de los Gaturros, queda en el top 4, Juslai en el top 5, Defer en el top 6, Elbergamer 14 en el top 7, Aisaflor el 05 en el top 8, Thiago Kobe en el top 9, M. Angel en el top 10, Guasmito en el top 11, Beto en el top 12, Lilmat en el top 13, Giusat en el top 14, Gatodum en el top 15, Aymadir en el top 16 y Irbaf en el top 17. Los jugadores que obtuvieron sus puntos de pase de batalla fueron Chiquitito Mago, De Parka, Armad, Nicolás, Juslai y Defer. Atentos al próximo vídeo que subiré con los rangos o categorías que clasificarán a cada jugador dependiendo de los puntos obtenidos. Gente, voy a dar premios. A ver, ¿quién llevaba el carrito? Es Neymar el que llevaba el tren. Neymar, te llevas 3 puntos. A ver, los tengo ya todos muy vistos. No veo ninguna skin nueva ni rara. Mira, esta de la nueva temporada, la del pelo, la nueva. Esta de la morena con el pelo, que lleva el pico bastante gracioso. Esta. No sé si aún no estás participando en nuestro campeonato de Twitch, recuerda que solo debes estar suscrito a mi canal de YouTube y dejar un comentario en el vídeo de inscripción que tienes en la caja de descripción, poniendo participo y tu nombre de Fortnite con el que entrarás a jugar. También, si quieres representar a tu país, deja su nombre cuando te inscribas. Suerte a todos y nos vemos a las 10 hora española en Twitch. Y a las 3, vale, venga, a muerte. No correr, ser hombres, ir a matar, por Dios. ¿Quién me ha matado ya? Guasmito, Guasmito, te doy el punto de matarme. Habías afilado el pico, ¿verdad? Porque me ha reventado, pero rápido, ¿eh? O sea, ha sido un corte rápido en el cuello. Venga, ahí tenemos, estamos viendo a Guasmito que está saltando. Mira cómo le da ahí, ahí entra a matar. Vamos a ver, hay mucha gente, hay muchos picos que están aquí repartiendo pana, aquí cortando cuellos. Venga, a ver, vale, vale, me había parecido ver uno ahí arriba. Venga, abajo. Vamos, gente, vamos, que podéis. Ahí sigue Guasmito, no le están atacando mucho. Él tampoco entra. Guasmito, hombre, vamos a matar. No corre solo, bien, acaba de cargarse. Thiago ha correado a la Parka. Defer acaba de cargarse a Beto. Mata ha correado a Thiago Covet. Ahí sigue Guasmito. Todavía hay 7, hay mucha gente. Hoy estáis todos, ¿verdad? Vamos a ver, venga, venga, venga. Me está intentando ponerse un chupito. Intenta ponerse el chupito, no salir de la planta baja. Creo que es de Fer por la skin. Todavía queda por aquí, cuidado, no se puede salir. Muy bien, Guasmito ha cerrado ahí. Vale, le va a dar tiempo a ponérselo. Madre mía, le ha dado tiempo a ponérselo. Cuidado, ahora entra a saco ya. Venga, está emocionante la picotada. Todavía quedan 6 jugadores. Guasmito repartiendo aquí con su pico estrellado. Que dice estrellas, pues acercaros, pues va a dar un par de estrellas a cada uno. Le acaba de dar a Sad Jus. Matt ha porreado a Sad Jus. Sad Jus es nuestro antiguo competidor llamado Piolín, que muchos recordaréis. Pues Piolín ahora es Sad Jus. Vamos a ver, seguimos viendo a Guasmito. No se lo cargan, ¿eh? Tiene 25 de vida, 5 de escudo. Ya ha bajado a 10, cuidado. A ver, señor X, cuidado con el señor X. Ahí está, Defer acaba de cargarse a Guasmito, 22. Defer sigue, quedan 2. Le quedan 2 adversarios y 3. Cuidado, ha cogido una seta. Vale, 100 de vida y 80 de escudo, ¿eh? Va muy bien, Defer, podría ganar perfectamente la partida. Vamos a ver, ahí sigue aporreando. Se podría ganar perfectamente la partida. No correr, ir a entrar. Acaba de cargarse a Matt. ¿Quién le queda? ¿Quién le queda? Porque Defer lo estamos viendo que la gana, ¿eh? Lo estamos viendo que la gana. A ver, no vale correr, hay que pelear. El que está corriendo tiene que pelear. Tiene que pelear, cuidado, cuidado. Yo creo que Defer, ahí está, era Aymadir. Y Defer acaba de llevarse una estupenda partidaza, que se lleva 3 puntos con la picotada. Vamos a ver, Defer, ahí esos 3 puntos que además te dan el segundo puesto en el top de hoy. Parka va el primero, Defer va el segundo y en tercer lugar estaría Mago.